¡Ey! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Vamos a hacer cochecicos. Otra vez. Más cochecicos. Distintos cochecicos. Todos los cochecitos. Team Sonic Racing. Acaba de salir. Y me sigue pareciendo muy mal que aprovecharan la R del Sonic R para hacer el logotipo este. Algún día tendré que hacer Sonic R cuando consiga que funcione el ordenador y cosas así. Acaba de salir en Steam. Hace menos de una hora, no, hace un poco más de una hora. Con la tontería me he retrasado. Así que vamos a grabar esto sin hacer ninguna prueba antes ni nada absolutamente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nunca sale nada mal. Seguro que la cámara funciona bien, seguro que el juego funciona bien, seguro que se graba todo bien. No va a pasar nada malo porque nunca pasa nada malo. Una cosa que voy a hacer. Todavía espero que el volumen esté bien, pero vamos, no estará nada bien. Una cosa que voy a hacer. Entra nomás que al juego a cambiar las opciones de vídeo, pero me he dado cuenta de esto ahora. Voy a cambiar los idiomas de las voces a inglés. Porque creo que ahora, o por lo menos en el Smash Bros., Sonic tiene voz española y se me hace raro. Lo voy a dejar en español un momento. Pero si veo que es raro, lo voy a poner en inglés porque se me hace raro. Espero que estén todos los dobladores normales estén en el juego este, pero como Sega es así con sus dobladores, vete tú a saber. Ya digo, se me ha cerrado. Llevo toda la vida escuchando a Sonic en inglés, no lo voy a escuchar en español. Las voces de Sonic españolas también, me parece correcto, pero da igual, prefiero oír las inglesas, soy así. Muchas cosas me da un poco igual la versión original, pero es que es raro. Aventuras en equipo. ¿No es la mola? Claro, Knuckles, Tails y yo recibimos una invitación muy extraña para que viniéramos a la playa para una carrera, pero ya sabes que yo siempre tengo tiempo para un perrito con chile. Cancela, ¿Una carrera? cancela, cancela, A nosotros no nos han cancela. invitado. No puedo. Perdón. No son malas voces, sobre todo las de Amy y Sonic se parecen mucho, pero hay algunas que luego son. No, no, no lo, no lo comprendo, lo siento. Mi mente no lo asimila. No se ha visto. Volvemos a empezar. ¡Coches! Cochecitos. Los diálogos son horribles, ¿no? Eso ya lo sé. No estoy pensando. No sé. Aún así. No pensaba que fuera a tener historia como historia, historia. Pero aparentemente tiene historia. Jugar un poco a la historia y luego meter un rato en online, digo yo. Que es para eso. Chino, japonés. No es racista, es mentira decir eso. Lo he cambiado, ¿verdad? Que no sé si le da a salir o eso. Vale. Ya. Ponlo en italiano a lo mejor. Por lo menos son solos. ¿Por qué estás con Omo Chao? We didn't get any invitations. Porque a lo mejor estás quedando con Omo Chao y la gente te hace el vacío. Hello, Blue Hedgehog. I am Dodonpa. I'm glad to see you accepted the honor of my invitation. Are you ready to prove to me that you're the fastest? ¿Dodonpa no era algún personaje de algo? ¿De Dragon Ball? But what's this race all about? Your invitation was skinny on details. Oh, details are quite unimportant, especially to those of limited intellectual capacities. All you need to know is that you race as teams in the most advanced cars that my super science can create, testing your limits on my polishing track. That's pretty vague. And ignoring that limited intellectual capacities crack, all this super science and punishing track talk sounds suspiciously Eggman-esque. Y a lo mejor el bigote también te da la pista. I agree. I just met this guy and I already don't trust him. No, esa no es la voz de Knuckles normal. ¿Qué han yeah, hecho? The whole thing's a little sketchy, but Doran's got me curious. I really want to check out this race and these supercars. ¿Por qué odia a Knuckles, Sega? You know you'll all be safe as long as I'm around. ¿Le han cambiado la voz? Join me in my spaceship. And we'll go to Planet Wisp. Where the first race awaits. That sounds like fun. Can I go in your spaceship? Why not?
A large feline such as yourself would be an asset in any race. If you're going good, then Amy and I will go with you too. After all, we're a team. Oh, mucho también han cambiado la voz. Now that Team Rose is going, Team Sonic will have somebody good to race. Vamos a ver la historia, luego ya comentaré, porque como no se callan, no me dejan. Mapa de los Super Mario 3. Para el modo historia. No sé cómo de largo sea, no sé nada. Como si fuera con... No, pero es en PC, no sé. Yo solo he puesto el nombre del live stream, Tyson y Racing, pero es en PC. Es como si fuera algo negativo, ¿no? Es como... Ahora solamente se pueden poner esos títulos de ese estilo, yo qué sé. Biggest John St. John... No me fijaba hablar... Solía ser... John St. John, el doblador de Duke Nukem. Pero ahora no estoy seguro si le han cambiado la voz o no. Justo es lo único que no me he fijado, curiosamente. Pero a Knuckles yo creo que se la han cambiado. Pero cuando salió Sonic Forces pensaba que se la habían cambiado y luego resulta que no. Pero no sé, me suena extraña. Y bueno, sí, la historia parece apasionante. Un momento, ¿hay estrellas o no? Es como un juego de móvil. Tienes que hacer estrellitas. Acaba en el top 3 individualmente, vale. O sea que lo de equipos, un poco ya empezamos a saltárnoslo. Acaba en primera posición individualmente. Igualmente, los equipos también dan igual. Y una estrella gana la carrera en equipo. Pues vale. Comenzar fase barra ver historia. The racetracks are ready. Time to acquire drivers. ¿Cómo se maneja? Difícil. Sin saber. Ah, solo me deja energía entre los tres. ¿Quién me cojo para empezar? ¿Sonic, Tails o Knuckles? El resumen es ganar las cosas de ganar. No le han... Knuckles lo han puesto de... Turbo, supongo. Y defensa. ¿Hay defensa? Knuckles. Customizar. No puedo customizar nada. Ni siquiera la pintura. Espera, no, la pintura sí. Predeterminado 1. Predeterminado 2. Yo creo que es igual que el... No cambia nada. Creo que a lo mejor puedo guardar customizaciones. Pero no es el caso. La 4. Que es igual que la primera. Preparado. Espero que haya un mod de o no. A lo mejor con el tiempo. First in a series of team races. And you say that the winner of the tournament gets to keep his car? Sweet! Oh, sí. A little too sweet. There's something about this tanuki I just... Es un tanuki, pensaba que era un gato. Con bigote. Usa créditos para desbloquear nuevas piezas, etc. Ok. Ah, que está cargando. Pero no hay que desbloquear las cosas ya, pero imagino que a lo mejor habría predeterminados, yo qué sé. Que acabo de lanzar el juego, que no lo he tocado. Que no, y tampoco he visto muchas noticias, tampoco he querido mirar mucho. El ratón está en medio de la pantalla, que sí. Ah, no está capturando, lo menos mal, he sido listo por una vez. Consigue puntos acabando en buena posición, eso ya me había quedado claro. Y si ganas, ganas. Ok, sure. ¿Se podrá jugar la historia en multijugador? No creo, ¿verdad? Pero estaría chulo. No me sé los controles si no los he mirado. Bien. Ah, se acelera con el gatillo. No con el A. Ya se me va a hacer raro. A ver, he jugado al Sonic All Stars y al Transformed, pero no me acuerdo de nada. Sigue el rebufo, eso ya lo estaba haciendo. Ah, y cuando sales es cuando se activa. Entendido. Vale, derrapas más de lo que pensaba. Dios, no me comprendo los controles. Haber jugado recientemente a otros juegos de karts no ayuda. ¿Por qué derrapa tanto? Los FPS parece que van bien, que era una de las preocupaciones que tenía así de grabar esto. Los anillos si te dan velocidad o para qué sirve, pero vamos perdiendo muy fuerte. Cuando quiero jugar al Transformer al otro online, dímelo. Prefiero el original que el Transformer. Pero, hombre, si este está bien hecho, a lo mejor juego a este.
Se podía... Momento, tengo un objeto, no sé cómo se lanza. ¿Con cuadrado no es? Con círculo estoy ofreciendo objetos. Tengo un objeto que no sé lo que hace y puedo ofrecerlo... Triángulo, gatillo, otro gatillo. Cuadrado, círculo, X. ¿Es la X? Estoy jugando con mando de PlayStation 4. Tails, no te pongas a hacer eso, es que entonces te va a seguir tu padre. Logro desbloqueado. Has hecho alguna cosa. Buen trabajo, equipo. No sé qué estoy haciendo. A por ello, gente. Lo bueno es que ahora puedo decir... Es hora del Ultimate. Yo, Y. Tienen música los personajes. La música de Knuckles. Au. Si tú lo dices... Llevo un objeto media hora y no sé lanzarlo, toma. Dios, no me gusta una mierda la voz de Knuckles, las cosas como son. Suena estúpido, macho. ¿Qué coño es eso que me acaba de adelantar? Mando a tus compañeros las cajas, si no tengo caja. Y además Tails me la roba. Sí, lo acepto. ¿Qué es tirar yo cosa? Yo spameo. ¿Cómo se hacían los...? ¿No hay mini turbo por derrape ya? Creo que hemos perdido. No me he enterado de la película la mitad. Hemos quedado como el culo. ¿Puedo repetir? Bueno, si me van a obligar a repetir, porque he quedado fatal. Tienes que hacerlo a lo Mario Kart. ¿Cuál Mario Kart? Porque cada Mario Kart tenía el derrape de una forma. Tienes que darle a los... A aguantar por tiempo, darle algún botón. ¿Dónde hay un tutorial? La voz de Big se parecía. Mientras derrapas a hacer izquierda, derecha, izquierda, derecha. No lo estaba haciendo, como los Mario Kart más recientes lo han quitado. Lo primero, saber que para acelerar tengo que darle al R2 me va a servir de algo. Creo que salió mal. Sigue el rebufo. Esa, creo que los letreros de arriba de tutoriales se podían quitar en las opciones B. Darle a botones de forma aleatoria a ver qué pasa. Pero si está el turbo de compañero, ¿de qué me sirve hacer mi propio turbo? Por si voy delante. Y los anillos no me queda súper claro para qué sirven. ¿Quién quiere un objeto? Coger objetos. Calla, Sonic. Déjame hacer mis cosas. Y el personaje de fuerza no sé si tendrá otras alternativas, como en otros juegos. No me he fijado. Ahora voy primero y no sé por qué. Ah, mira, es con la otra palanca para hacer el moñas en el aire. Y caer de culo no es la solución. Ojalá condujera un cortacésped. ¿De qué me estás hablando, Sonic? Sí, se puede saber. ¿Quién quiere el objeto? Yo no quiero objetos. No necesito de eso. Los objetos son para los perdedores. Au. Creo que también te daban puntos por eso, ceder objetos e historias. Oye, Big está usando chetos. No sé qué hace esto, usar. Ahora mismo no entiendo qué hacen los objetos. El juego tiene muy pocos personajes por lo que he visto. Sí, eso, siempre sacarán DLCs, lo cual no es una cosa buena. Necesariamente. Pero seguro que algo sacarán. ¿Me están tirando objetos? Que no tengo ni puta idea de lo que hacen. No me gustaban los Whis para empezar. Porque no distingo qué hace cada uno. O sea que ahora... Ni pu... ¿dónde? Turbo. Pero lo habéis usado de una forma muy poco estratégica. ¿Hay alguien que tenga el juego este para jugar luego en equipo? Porque la comunicación va a ser complicada. Otra vez voy perdido, pero antes iba bien. Era de prueba. Al principio iba bien, luego no sé cómo he perdido tanto.
Los objetos, tal vez, que me han apaleado y no me he enterado. Estoy viéndolo para ver si me mola. Yo todavía no me ha quedado claro cómo funcionan... perdón, continuar. Vas con el más lento, eso no importa. Es Knuckles. También debería coger el turbo de equipo, que no lo estoy cogiendo. Hostia, vale, esta... Parece que las mecánicas de equipo son más necesarias de lo que esperaba. Tails, vamos por el mismo lado, cabrón. No me intentes echar de la pista. Este giro también, siempre lo hago mal. Derrapa distinto a lo que estoy acostumbrado. Hace mucho que no juego a ninguno de estos de sumo. Han tardado en sacar este, ¿eh? Y si quiero utilizar los objetos con cuadrado. A lo mejor voy a tener que customizar los controles. No me voy a acostumbrar. Y Tails se mete por sitios raros. Déjame seguir tu rebufo. Es que... ¿Ves? ¿Qué coño hace Tails? Yéndose por sitios raros. Eso me pasa por no mirar. ¡Ataque lo que quiera hacer esto! Las mecánicas de equipo son mucho más necesarias de lo que esperaba. ¡Anda, pijo! ¡Que esto roba objetos! Pero siento que mis compañeros van a por mí más que ayudarme. Esta va a ser la buena. Ojalá supiera qué hacen los objetos. Ah, conchas verdes. No las puedo lanzar, es un escudo. Adiós, Sonic, te echaré de menos. Me voy a guardar el puto Super Turbo para el final. No. No me hace falta activarlo con ellos, ¿verdad? Aunque si lo activaba con ellos se suponía que era mejor, pero si lo dejo para el final... ¿Por qué se me da tan mal? Este puñetero juego, macho. No trabajo en equipo. Hay algo que evidentemente estoy haciendo... Claro, que también lo he puesto en difícil. Que no me he dado cuenta que lo he puesto en difícil, claro, sin saber jugar al juego. Pero digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? A lo mejor por el medio es mejor camino, que hay turbos, pijo. Y besar las paredes no ayuda. Esta va a ser la buena. Lo presiento. Eso es turbo, ahora he deducido, macho. Podrían poner símbolos que tuvieran sentido. Vale, ahora vamos bien. Voy a prestar un poquito de atención y coger las cosas de coger. Joder, Tig, no cojas todo. ¿Dónde vais a seguir? No me ha seguido nadie. Mis compañeros también trabajan un poco en mi contra. Podría ser esta la última vuelta. Tú dame turbo. No usemos el turbo. No usemos el turbo. ¡No, Tails! Lo va a activar tu padre. El turbo me lo guardo para última vuelta. Mamarracho. ¡No! ¡No! Iba a ganar. Se me ha congelado la imagen. Pero el juego sigue porque Tails estaba hablando. ¿Esto es un complot? Ya estamos de vuelta.
Y esta vez todo va a salir bien. Como iba diciendo. Definitivamente. ¡Oh, mochao! Sí. Empezamos de nuevo. Nadie ha perdido ninguna carrera. Eso me pasa por ponerlo en difícil, pero aún así lo seguiré poniendo. Al fin y al cabo, luego también hay otra dificultad más elevada. Así que habrá que aprender. Y seguiré cogiendo Knuckles, que no acelera una mierda. Espero que se esté grabando, por Dios. Espera. Un momento, ¿qué está pasando? Sí, sí, muy interesante todo. El planeta de los Wisp y eso. El caso es que me han amañado la carrera un montón. Tengo que hacer la historia también con compañeros de NPCs. Una ayuda. Le echaré la culpa al juego, la culpa la tiene el juego, definitivamente no yo. Creo que para salir con Turbo tengo que salir justo inmediatamente en el momento. Pero es que ¿para qué van a coger los turbos del escenario mis compañeros, Nina? ¿Cuándo pone esto en sitios de mierda? Pero oye, no. Iré con mis amiguitos todo el tiempo. Tutorial del Turbo Duo. Mierda, a lo mejor ese tutorial lo tenía que haber leído. Parecía más interesante que los otros. No sé qué es un Turbo Duo, Tails, lo siento, no he leído el tutorial. Tails le gusta pasar por la hierba así muy tranquilamente. ¿No podía moverme? A lo mejor podríamos utilizar el Super Mega Turbo del Infierno, pero... me lo quiero guardar para la última vuelta. Ok, tengo que soltar luego esto. Vale, creo que estoy medio entendiendo cómo hacer el turbo mío. Madre mía, es que hace un montón que yo no juego a los juegos estos de sumo digital. Recorta. Tenía objetos para compartir, llevo sin compartirlo no sé cuánto tiempo. Ellos están utilizando el Super Mega Turbo del Infierno, pero yo lo tengo aún guardado. ¿Quién ha tirado eso? Voy a usarlo ya. Equipo, vamos ganando, creo que sí. ¿Lo veis? La cosa es que guardas los chetos para el final, si estaba claro. Habéis quedado como el culo, cabrones. ¿Veis? A la primera. Que no teníais fe. Me duele la espalda de cargar con mi equipo. Buen trabajo, equipo, efectivamente. Well done, one and all. Of course, some of you did better than others. Bien hecho, sí. Some of you might not survive at all. You know, that creepy chuckle is one O away from an Eggman laugh. Perfecto, todo estaba planeado. O sea que podía haber perdido, si hubieran quedado en una posición peor, todavía mis compañeros hubiera perdido. Me encanta. Dificultad desbloqueada, qué interesante, vamos a no hacerla. Acaba en el top 3. Activa el Megaturbo un mínimo de una vez. ¿Qué coño es el Megaturbo? ¿Dónde está el tutorial?
Esto no será un tutorial. Hi, Sonic. No, es la intro. Activa el... O sea, acaban en el top 3, acaban en primera posición y ganan la carrera en equipo. Las condiciones son siempre las mismas. Pero es que luego hay cosas extra que te dicen, activa el Megaturbo una vez, pero es que no sé qué es el Megaturbo. Las modificaciones dicen mucho de un piloto, no tengo modificaciones, no sé cómo comprarlas. Así que... Sonic... vamos a no repetir, me voy a coger a Sonic. Quiero customizar, pero... Vale, da igual. Peligrosa. These super sophisticated vehicles, this mysterious competition. I just bet he and the doctor are buddies. I think he's nice. Just look at this pretty car he's letting me drive. If you think your car is pretty now, my fine feline, oh, me lo va a explicar. Just wait until you unlock the cosmetic mods. Son del club del bigote y Eggman, pues son amigos. I'm sure you'll figure it out. Explore the map, play side races, and collect hidden keys. Oh, the things you'll discover. The potentially dangerous things. Ah, esto a lo mejor es el turbo ese... ¿El megaturbo? No sé. ¿Qué clase de público se creen macho todavía los de SEGA que tienen Sonic? Que esto. Que este argumento es nada menos, macho. Ah, esta partida es reciclada. Esta partida estaba en el primero, ¿verdad? Es la misma, ¿no? Estoy casi seguro de que es la misma partida que ya estaba en el Sonic y All-Star Racing. O en el 2, pero creo que era en el 1. Nunca salgo con turbo al principio, no sé cómo se hace. Creo que el turbo dúo simplemente es el ref. Bufo, sí, puedo ceder objetos, ya lo sé. Cuando los cedes se mejoran. Pero paso de ceder. Todo para mí. Todo para mí, todo para mí, todo para mí. No entiendo la gente cómo va tan jodidamente rápido. Lo he puesto en difícil, ¿verdad? De nuevo, ¿no? Cesión de objetos a detalle. ¿Por qué me estás poniendo ese tutorial en la segunda carrera? Cuando ya he cedido objetos. Tomar, no quiero lo que quiera ser esto. Ahora se ha cerrado directamente. No lo he tenido que cerrar yo por la fuerza. Estoy sintiendo un patrón. Vamos a grabar esto sin hacer ninguna prueba antes ni nada absolutamente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nunca sale nada mal. Estoy hasta los huevos de esta movida. Voy a hacer una prueba. He quitado la cámara, porque me parece que, ya digo, es alguna cosa que ocurre con la cámara, entre la cámara y Open Door Caster, que me da como un lagazo, da pega un tirón que se ve, y se cierra. Entonces voy a probar, si esta no es la solución, yo qué sé. La culpa la tiene la sociedad. Pero voy a dejarlo sin cámara, a ver si para la siguiente lo soluciono, o yo qué sé, que le den por saco. La culpa es de Tails, que quiere que pierda. ¡Macho! Solamente se cuelga las veces que me que voy y que la carrera va bien. Os habéis dado cuenta, ¿no? Tiene un sistema antitrampa. Si ganas es que has hecho trampa.
Quiero compartir mi objeto. Ah, vale, pero esto no me deja. Yo comparto todo y así no tengo que aprenderme lo que hace cada uno. Es mi plan definitivo. La culpa es del gobierno, si es que yo lo sabía. ¿Me ha empujado Knuckles? He perdido el control muy fuerte. ¿Qué coño estamos yendo por aquí? Mira Tails lo que opina de la situación. ¿Qué cojo...? Podía haber cogido eso y parecía cheto. Pero no he podido. ¿Qué cojones lleva Knuckles? La culpa es de Tails. Lo que... Ahora no se va a petar porque ahora voy mal. ¿Por qué tanto odio? Chicos, vamos pa'lante. ¡Copón! Podría haber ido por la izquierda, tonto yo, macho, que estaba el objeto guay. ¡Ay, mierda! No son los chetos. No vale. No, espera. Tirar el cubo. Amy, me cago en tu padre. Ven aquí. ¡Fuego! Ha contado. A veces se ralentiza un pelín. Di callar, no digáis cosas. Si lo decís en voz alta es cuando ocurrirá. No tenéis... Me cago en la... Creo que hemos perdido después de esto y todo. Ya verás. Tails... Knuckles... ¡Coño hacéis! Creo que hemos perdido. Mira, lo 31 contra 30, pa. Esto de los equipos era muy buena idea, sobre todo con CPUs. Esto es en PC, sí. I'll admit that this guy knows how to put on a great race, but there's still something about all this that doesn't add up. I agree. This level of technology is advanced, even for me. Son coches, coches. And what's compelling this guy to make us compete? Is he testing the limits of his cars? Or is he testing our limits? Either, neither, both? Who can say? Win or fail, it's up to your teams and your teamwork. ¿Os acordáis cuando Sega metía vídeos en los juegos y eso? No simplemente recortes de papel de los personajes. Uno gana en equipo, manda huevos. Pero creo que tengo la llave. No sé cómo usar el Megaturbo, no sé cuál era el Megaturbo, pero me parece correcto. Vence el Gran Premio. Mira, si es en solitario, me parece bien. Fases interesantes. Creo que la llave me activa esta zona de aquí. Vamos, digo yo. Consigue una medalla de plata, consigue una medalla de platino. No me aclaro. Vale. Tails, te toca. Pero molaba cuando Sega metía vídeos, animaciones en 3D con los personajes haciendo cosas. No simplemente diálogos churros. Macho, con el motor del juego, yo qué sé, tío. Cada vez parece que se molestan menos. Derrapa cerca de los postes estrella para conseguir puntos extra. Roza el lado rojo de los postes para multiplicar tus puntos. Clarísimo. En la pantalla me va a poner que tenemos una llave de 4. No me he fijado. Supongo
Supongo que tengo que derrapar así. He pasado por el lado incorrecto, pero también vale. Ups. Joder. Hay límite de tiempo, ¿eh? A lo mejor tendría que preocuparme más por simplemente derrapar y ya está. Quiero pasar demasiado cerca y no controlo todavía bien los derrapes. Ok, no es la cámara. Es lo peor que puede pasar. Vale. Esto ha sido un fracaso gordo. Vamos a probar ahora. Lo he puesto en pantalla completa, que está en ventanas sin bordes. Así es que el juego no le gusta estar en ventanas sin bordes al grabarlo. Yo qué sé. Literalmente no tengo la más mínima idea de qué puede ser. Tails, te tocaba, no intentes escurrir el bulto. No participando, petando el juego, la culpa es de Tails, estoy seguro de ello. No quiere participar. Ah, cosas haremos. Quién sabe, a lo mejor lo usaré un parche típico del día 1, porque a lo mejor es cosa del juego, pero... ¿quién sabe? Yo definitivamente no lo sé. Vale, no hay que por qué pasar tan cerca, pero a lo mejor cuanto más cerca pases, más puntos te dan. Vale, más cerca es más puntos. No ha contado. Lo que sea. ¡Ay, hay un multiplicador arriba! Ya lo veo. Tengo que ir más rápido. No hace falta que dé la vuelta entera, ¿verdad? Eso no suena bien. ¡Yu! Vaya, pues tampoco ha sido gran cosa para nada. La culpa es de Tails. Esto parece que es bonus. Pasemos a otra historia. Ah, es verdad, hacía falta medalla de platino, ni caso. Esto es como el modo historia, como el modo misiones que tenía el primer Sonic All-Star, como se llame. Consigue una medalla de plata de platino, esto ya lo he vivido. Y las llaves servirán para algo seguro. ¿Serán customizaciones o algo así? Consigue 100 rings durante un solo derrape. Hecho. Sí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se pete el juego otra vez. Es lo peor que puede pasar, pero vamos a no ignorar ese detalle. Esto absorbe rings. ¡1500! ¡Perfecto! Yo qué bien derrapar. Creo que hacer el cambio así contaba como parte del mismo derrape, también el límite de tiempo. No tengo los GTOs que me han dicho. ¿Y hace falta hacer 1000? ¿No hay multiplicadores ni nada raro? Porque tengo no 1000. Definitivamente mucho menos de 1000. Ah, un momento, que es que esto me da tiempo conseguir anillos también, creo. Va a haber que coger a alguien de velocidad, me parece a mí, ¿eh? Como el culo. Probemos de nuevo.
anillos es más importante que velocidad. Jope. Algunos anillos me dan velocidad, otros no. O sea, tiempo. No, todos me dan tiempo. Pero a lo mejor esos grupos de anillos son distintos, los que están por fuera, por algún motivo. Pero es que el derrape lo hace muy poco cerrado. Llega. No consigo llegar aquí nunca jamás. A lo mejor si pruebo con Sonic, que es más rápido, lo hace. Pero noto que voy como pisando huevos. E intento salir del derrape con Turbo, pero no me sale. Todavía no lo he pillado estupendísimamente bien. Voy a repetir con Sonic, a ver. Necesito velocidad a tope. Ah, los anillos que cojas cuentan en la puntuación del final. Pero se me hace lento y un poco ortopédico el movimiento. A lo mejor es Knuckles, que es especialico. ¿Pero ha salido ya? Ha salido hace un rato. Vale, Sonic parece que era más rápido, ¿no? Yo creo que sí, es como si fuera rápido el personaje o algo. Es casi como si fuera de velocidad. Creo que si los cojo derrapando es cuando me suman tiempo. Ahora todo tiene sentido. Para ese lado no era para donde quería derrapar Sonic. No para ese lado. Pues no he visto las instrucciones que me digan eso. Porque más tiempo es más mejor. Ahora todo tiene sentido. Por eso a lo mejor antes no me lo podía hacer, porque pasaba por sitios sin cogérmelos derrapando. Vale. Vale, ahora bastante mejor. He pasado por uno sin derrapar, no me doy cuenta a veces. Da igual, no importa, no se ha visto. Se me olvida derrapar a veces todas. Podría haber hecho ahí turbo. Pero este mapa creo que sí que es nuevo, aunque se parece mucho al otro. No me lo sé. Vale, no está limitado a una vuelta. Me parece que a Knuckles me lo voy a coger poquito, macho. Se me hace raro manejarlo. Un hueval. Pero esto se acaba aquí, me parece. Espera. El sueño aún está vivo. Vamos, Rafa. Me he emocionado. Me he emocionado un montón y voy a pagar por ello, por mis múltiples crímenes. 2-1. Aguanta. Coge. Coge lo que sea. No voy a llegar a 1000 por nada. Por la mierda esa que he hecho. Una casa mujer más jugable con la estatua de Tofan era más de 1000. Oro me vale. Oro es un buen color. Pasemos a otra cosa. El platino ya lo haré si eso luego en mi propio tiempo contar con ello. Mira, pero he conseguido los 100 rings. No me he enterado.
La llave está hecha. No sé para qué sirve, pero está hecha. Cumple alguna condición anterior y consigue al menos 100 rings durante un GP. Sumando tus rings al final de cada carrera. Consigue muchos anillos. Esto es una carrera normal, pero seguro que es en equipo. Ya verás. El trabajo en equipo se forja en la adversidad. Creo que es en equipo igualmente. Yo no quiero equipo. Que os den a todos. Me voy a coger a Sonic. No sé hacer el Knuckles. Como si fuera algo que no habéis visto nunca. Anda, coño, ¿Tails puede traer rings? ¡No! Prueba a usar el cubo azul cuando te das por la segunda. Interesantísimo. Gran premio por equipos. Es gran premio por equipos. Es que yo no quiero ser amigo de los robots. Quieren conquistarnos. Y no lo apruebo. La música de Brival de Super Sonic Racing cuando entras en la partida, me acabo de dar cuenta, un remix. Necesito jugar al Sonic R. Indicador de Megaturbo. Ah, el Megaturbo es lo de la Y, vale, ya lo entiendo. Gracias por explicármelo en la partida de después de la partida que me pedía que hiciera un Megaturbo. Me resulta muy útil todo. No sé qué estoy haciendo. Tengo un objeto todo este tiempo, ¿verdad? Casi me lo como yo mismo. Puto mochao. Ven a... ¿Cómo ha conseguido saltar por ahí? ¿Hay un botón de salto? Un momento, esta canción es un remix de... De la intro del Sonic... CD. Vale, estoy usando cosas que no debería usar. Knuckles, no te cojas eso que es mío. No tenemos todavía el Mega Hiper Ultra Turbo del Infierno 3000. ¡Coñe! No, nadie ha visto nada. No sé qué me ha puesto el mensaje, estaba dándole al botón de usar el objeto. Me voy a guardar esto como siempre. Siempre voy por la derecha, no sé por qué. A lo mejor por la izquierda es mejor. No tienes que hacer un looping. Knuckles, no me jodas. Si vas tercero, tonto, la mierda. Ah, vale, ahora vas cuarto. No me estafes. Creo que esto lo podía haber usado hace un rato, además. Bueno. No se ha visto. Tails ha quedado bien. Knuckles también ha quedado bien. Hemos ganado. Del Sonic CD, sí. Es el... Sonaba música como del de la intro del Sonic CD, la intro japonesa y europea. La buena, vamos. No nos vamos a engañar. Que estamos en petit comité. Que sí, que hemos quedado bien por una vez en la historia. Ah, claro, que es una... Un Grand Prix. A lo mejor les han bajado la dificultad un poco en los Grand Prix para que no hay que iniciarlo 100.000 veces. Nota mental. Necesito muchos anillos para desbloquear todavía no sé el qué. Pero a lo mejor paso a lo online dentro de poco, aunque ahora parece que no se peta y no tenía que haberlo dicho en voz alta porque la voy a liar. Creo que a lo mejor voy a ponerlo en pantalla ventana que no le gusta o algo al juego. O eso espero. En ventana sin bordes. Seguro que dentro de nada empiezan a salir cosas. El típico meterte en el PC Gaming Wiki porque a lo mejor hay algún fix o alguna cosa rara. Esta partida parece extraña.
Un momento, creo que tienes que darle al de acelerar varias veces, a lo mejor para conseguir varios niveles. Vamos de forma... Este mapa parece más interesante. Este mapa ya sí que es nuevo. Los anteriores eran todos viejos, yo creo. Este mapa sí que no me suena nada de nada. No sé coger objetos. Tails, ¿a dónde vas? Yo te sigo. Tails sabe a por dónde va. Pero cuesta un poco ver. En este escenario. ¿Quién quiere esto? Lo malo es que no asocio qué objetos son buenos para primera posición, ni para última, ni para nada. Como los Wisp me parecen todos iguales. Y sí, es un comentario racista contra los Wisp. Pues no distingo. Vamos a ir por abajo esta vez. O en medio. Esto creo que es bueno para ir en primera posición, porque dejas fuego detrás. Es el único que me sé. Este y los tres misiles. Aunque se parecen demasiado. ¿No que me ha ofrecido objetos? No, gracias. ¿Podría mirar para atrás? Ah, sí, mira. ¡Ey! Creo que eso es para la gente de fuerza y el Omochao me lo ha abierto. Gracias, Omochao. La primera buena cosa que haces en tu vida. La gente de fuerza puede entrar ahí. Y yo me he colado. Estamos a la tercera vuelta, entonces no es Ultimate Time, Tails. No es Ultimate Time. Que te flipas mucho. Cuanto más altura, más trucos puedes hacer. Lo cual tiene sentido y parece que he descubierto la rueda. ¡No, Tails! ¡No! ¿Qué parte de no has entendido? Que te gusta mucho el Mega Turbo a ti, sobre todo malgastarlo. ¿Ves? Ahora tengo a todo el equipo delante y le están utilizando ellos el Mega Turbo. Ya volverán. Mira, me han abierto el atajo. ¡Qué hijos de perra! Pues mira, sí. Ahora se activa el Mega Turbo. Quita, me cago en... Agita el puño, Sonic. Mierda, no ha sido suficiente. Vale, se pueden hacer trucos en cada uno de esos saltos. Por nada. No importa. Íbamos ganando. Hostia puta, nos han pillado ya con una sola carrera. Si hemos ganado dos seguidas. Ah, no, espera, esta es la tercera carrera de cuatro. ¿Hemos ganado una solamente? Pues se me ha hecho larga. Entonces no vamos todo lo mal. Quiero objetos como la gente con objetos. Lo he usado sin querer. Ataque al rival te da puntos. Pues bien. Knuckles, ¿te gusta la izquierda? ¿Te gusta el medio? Decídete. Si le pillas el truco a las cosas de equipo, a lo mejor puede no estar mal, pero tienes que jugar con gente. Las CPUs... No me fío de las CPUs. Vamos quinto, pensaba que iba primero. Todo flipado. El fuego es caca. Esto lo voy a usar yo.
Da a tus compañeros cajas que no necesites. No tengo cajas. Creo que el lado de la izquierda es una... O sea, el lado del medio es una mierda. Por mucho turbo que haya. Tails, Knuckles, ¿por dónde vais? No, porque no seguís mi rebufo. Calla. Vale, el rojo es un aguilucho. Es como una concha roja. Sí, lo quiero, pero no quiero esto. No sé lo que hace esto, probemos. Es un rayo. Tails activa el megaturbo, porque sí. Yo también quiero ser popular. Tails, mátalos a todos. Espera, voy primero. ¿Desde cuándo y por qué? Sonic, lado contrario. No me hagas estas cosas. ¿Me ha dado un misil? Me ha adelantado. Era un misil, ¿no? Vale. Tails, ¿qué estás haciendo? El ultimico, oye. Lo que te diga, Tails quiere que perdamos. Yo solo espero haber conseguido todos los anillos esos que me decían que tenía que conseguir. Vale, o sea... La cosa tiene posibilidades. Echa a Tails del equipo. Que te esté ganando Big the Cat y el Homo Chao me hace preguntarme muchas cosas, Tails. Sobre tu implicación con el equipo. No es en el 1, el momento clave. ¡Ah! Esta es la partida que jugaba antes, vale. No sabía cuál era, ahora ya sé cuál es. ¡Anda, hay cangrejos! Hay crab meats de estos. A lo mejor a los de fuerza les da igual esos obstáculos. Estoy pensando... La estadística de defensa esa que hay, ¿de qué coño sirve? O a lo mejor te afectan menos, por lo menos. ¿Cómo mola esta cosa, ¿no? Que sabes que puedes correr más de pie, ¿no? Tú mismo he tirado esto sin querer. No entiendo cómo corren más que yo si no era para una puta mierda. También tiene que ver que me haya comido la pared ahí, pero no tiene nada que ver. Toma objetos, no quiero objetos. Ese lado no lo había visto, el de la izquierda. Este objeto sí lo quiero. No me obligues a echarte del equipo. Pero lo haré, sabes que lo haré. De hecho lo estoy deseando, dame una excusa. Yo creo que a Big the Cat le da exactamente lo mismo comerse los cangrejos. Lo cual es una ventaja que tampoco es para tanto. Tengo super turbo, pero estamos en la vuelta número 2, así que ni de coña. ¿Qué coño te ha pasado, Knuckles? No te quejes. Necesito ganar... No, todavía no merece la pena. Espérate, es la segunda vuelta aún. Esta partida es larga. ¡Knuckles! He visto que te lo has comido y me ha dado de refiloncio. No han nivelado mucho los mapas para que todos tengan más o menos la misma duración, ¿eh? Aquí han hecho como salga. Este mapa es bastante más largo que los anteriores, ¿eh? Vamos a ver esto. Mientras la gente todavía lo tenga a la vista, no pasa nada.
puta madre. A tomar por saco. Yo creo que ya merece la pena. No ha merecido la pena. Tails, buscaré la forma de echarte la culpa a ti. Que sigo teniendo Mega Turbo. Porque me quedaba un poquito de fuste, a lo mejor. No seré yo el que lo cuestione, pero es que de vez en cuando pierdo el control. Quitar perdedores. Bloquear con el cuerpo a Big, por lo menos. Tengo una segunda posición y una cuarta, espero que... Y una quinta, creo que en total ganamos, pero no estoy seguro. Uf, menos mal. Por los pelos. La culpa es de Tails. Get back to me as soon as you find anything out. Who are you talking to? Buena pregunta, con el equipo no. Nobody, eso te lo digo ya. I understand. I talk to Froggy sometimes when he's not around, and I miss him. Ok, qué interesante argumento. Tú dame eso. Sobrevive Big. Modo eliminación. Comparte una carrera de supervivencia sin permitir a ningún miembro de tu equipo. ¿A qué te refieres con eso? Dependo de la gente. Do you have what it takes? No. Tails. I'm so excited. Pero te estoy vigilando. All right, racers, the easy part is over. That was easy? Compared to what comes next, that was child's play, child. Prepare yourselves for the punishing survival race. Survival race? Indeed. The last racer in every lap will be eliminated until only seis vueltas. Fastest remains. Y que no elimina a nadie de mi equipo, ni de coña. Eliminated? You use a lot of disturbing words. I'm not disturbed. I'm intrigued. Let's do this. Da igual, manejo al más débil. Míralo. Pueden regresar obstáculos sin ralentizarse los fuertes. Incluyendo los Crab Meat. No me gusta que el modo historia sea con el equipo, porque te quitan cosas de las manos. Nothing's gonna stop me from surviving this race. Works for me. Ahora me la leerá Sonic, solo por eso. Empiezan delante, exijo un recuento de votos. Esto está mañado. Hay atajo por ahí dentro. ¿Quién quiere esto? Vamos últimos ya, para empezar. Eso de que no elimina a nadie va a ser complicado, por no decir imposible. Dejar de darme objetos. Yo no quiero objetos, yo quiero tirar objetos. Tengo que hacer que Knuckles no vaya último. ¿Cómo lo consigo? Dando objetos. Tomar objetos. Pero es que los objetos tampoco son tan decisivos, me parece a mí. Que no quiero objetos. Que toméis objetos, cabrones. Que no podéis confiar en que yo tire los objetos, que no los voy a tirar, que se me olvida. Tomar todos los objetos que queráis. Matar a Amy. Knuckles, no te mueras. Knuckles ha muerto. Que no quiero objetos. Sonic, coge el objeto. Este sí lo quiero. Lo de que no elimina a nadie ya descartado. Para empezar, tengo que ir por los lados de fuera alguna vez.
más seguro que esto ya va a ser. Vamos, bien. No. Amy, te maldigo. Ah, mira, la música de Tails es la música de Tails. ¡No! Matar a ese homo, chao. Sonic, tienes que morir por el bien del equipo. ¡Ah, no, espera! Amy está eliminada. Pero aún así no consigo pillar estos ni de Blast. No sé si estoy utilizando los mini turbos estos de forma eficiente, imagino que no. Porque parece que hacerlas... ¿Sabes qué me voy a meter por aquí? Hacer los derrapes cerrados no importa. Básicamente... Sonic, ¿qué haces aquí? Yo uso eso. Que vaya donde quiera, él sabrá dónde va. Anda. ¿Por qué me pones estas cosas ahora mismo? Los miembros del equipo rival te... Ah, el equipo que te vaya ganando aparece en rojo. Cuando hay más de un equipo tiene sentido. Y atacar al equipo que sea tu rival te mejora el mini turbo y eso. Ah, ¿eran tres vueltas solo? Pues creo que no hemos ganado ni de coña. ¡Sonic! ¿Cómo ha ganado Big exactamente? ¿No sois de velocidad vosotros los primeros en eliminarse? Mi equipo es lo peor. Nada, no, si hemos perdido. ¿Por qué lo aceptáis? Podéis iros cuando queráis. ¿He hecho algo? Sobrevive, vale, bien. Que le den a mi equipo. Lo de que no elimine a nadie, ja, que te lo has creído. Bocina. Si solamente supiera hacer cosas... ¡Equipo desbloqueado! Vamos a usarlo mucho. ¿Perdón? ¡Ah! ¡Oh! 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 Whale Lagoon otra vez. Veamos la entusiasmante historia, pero a lo mejor me meto al multijugador. Pues me parece que ahora va bien, el problema era la pantalla completa, maldita pantalla completa. Que en realidad es la que funciona, lo que no funciona es ponerlo en ventanas sin bordes, que es como me gusta a mí, pero bueno. Creo que va a meter a Silver así de la puñetera nada, ya verás. Ah, coño, el coche es una rana, míralo. También tienes la voz cambiada. Blaze puede que sea la misma. Vector también creo que está cambiada ligeramente. Pero no es mala. Pero no es la misma. Now that I see you, I think not. Tanuki are notorious tricksters, and I'm reluctant to be a pawn in your schemes, no matter how intriguing. Perhaps I can persuade you. There is a considerable cash prize. Que no diremos cuánto. Cash prize? Count me in. Come on, guys. We gotta do this. You seem quite determined, Vector. We'll go. But only to bail you out of trouble when it happens.
And believe me, it will happen. No me gusta la voz de Silver. El vacío violeta, etcétera, etcétera, vale. Este Silver no creo que digáis no use. Vector me cae bien por la pasta. ¿Hará falta desbloquear a los personajes en el modo historia para utilizarlos en multijugador? No, ¿verdad? Porque la historia... Dios mío, no gira Big. Gira nada y menos, chaval. ¡Wow! Va a ser complicado manejarlo. Buen trabajo en equipo. Yo mando los objetos, los uséis vosotros. Que sois las CPUs y tenéis auto-aim. Y ya está. Y así no me complico la existencia. No quiero... Además, cuando le pasas objetos a los compañeros, se chetan. Yo no quiero objetos. No los necesito, no los quiero. Este sí lo quiero. No, 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 no. Este es mío. Es literalmente invencibilidad. Que no suena. Si el efecto no suena, pierde. Hostia, pero vas más rápido. Yo saber conducir bien. Tengo definitivamente sacado el carné. Me quedé en el segundo cuelgue, me he perdido algo, dos cuelgues más. Pero ahora parece que ya he conseguido que vaya. Que quitarme los objetos de las manos, que no los quiero. ¡Qué cabrón! ¡Ah, coño, que hay tres equipos ahora, es verdad! No estaba ni prestando ninguna atención. Coger los objetos, bueno, no, este objeto sí que vale para la primera posición. Mola no poderte comer tu propio cubo, porque voy a ser muy propenso a ello. Dejar de usar cheto turbos que yo... ¡Au! Siempre me lo guardo. Ay, creo que el cheto no está siempre. Ah, era el final esto. ¡Buen trabajo, Homo! ¡Chao! Amy, ¿qué estás haciendo? No me hagas estas cosas. Pero así creo que hemos ganado en total. No gracias a Amy. ¿Puede ser que Big the Cat sea la misma voz de siempre? Creo que Big the Cat sí lo es. ¿Puede que sea Joey St. John todavía? So, what's your take on this Dodonpa guy, Amy? You trust him? Si no es que se fía un huevo. Se parece un huevo, vamos. You're gonna need to keep both eyes on the track if you want to win this race. I can multitask, Sonic. Prove it. Puto mochao. Quería esa estrella, no sé para qué, pero la quería. Consigo medalla de plata, medalla de platino. A ver, ¿es necesario que haga las fases bonus esta? Porque yo creo que no. Yo creo que las voy a ignorar por ahora, luego ya las haré. Por cierto, ¿cómo mierdas customizo los coches? A lo mejor es fuera de la historia. Acaba en el top 3, acaba en primera posición, gana en equipo. Tarda menos de 65 segundos en hacer una vuelta. Me mola que a Silver lo pueden traer del futuro cuando le sale de los huevos, por lo que le salga de los huevos. Amy, no quiero ser homo, chao, gracias. Hey, Silver. Long time no see. You came here from the future? ¿Te importaría explicarlo? Yeah, I received the invitation in my era, 200 years from now, and journeyed back in time to participate.
¿No tienes nada que hacer en el futuro? Dodonpaw can send physical objects through space and time? That's a whole nother level of scary tech. Dodonpaw is really cool. I don't know how cool he is, Pig, but he's powerful. Dangerously powerful. ¿Por qué le metes un argumento si no hace falta? And I still don't trust his motives. O por lo menos molestaos. Tus compañeros pueden hacerte caja de objetos, bla 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 bla, interesantísimo. Ciertos güeyes solo aparecen a ceder cajas de objetos a tus compañeros. Entonces no le cedes el objeto tuyo, sino que le cedes una caja al azar. Huh. Ok. Ceder todas las cosas. It is nice to work with you again, my friend. It is. Whatever threat we may face from our mysterious host. No, creo que Blaze no es la misma voz. As a team. No, no es la misma voz, mierda. De vez en cuando Sonic Team cambian de dobladores porque les da la gana. Atajo. Podría coger el rebufo del compa. Un momento, esta música es un remix de otra partida. ¿Cuál? Oh, mierda. Las canciones se las han currado muchísimo en el juego este, pero claro, tampoco sé qué música es en qué partida y alguna vez voy a estar como mierda esta canción, ¿cuál es? Pensando nada más que en eso, que es ese reflejo verde que ve, rosa que veo. ¿Veis un triángulo? Como solamente me ocurre a mí. Algún efecto de reflejo está haciendo cosas raras. Hay como un reflejo extraño, como un efecto de la partida, pero que no debería estar ahí. Han explicado por qué Sonic va en coche en lugar de corriendo, porque le apetece conducir. Conducir mola. Lo que no han explicado es por qué le está siguiendo el juego al tío este que sospechan que es malo. Solo porque sí. Sin matados en los coches, ok. Eso lo tendrán que solucionar el reflejo misterioso. Sí. En esta parte hay un reflejo rosáceo. ¿Quieres darme objetos? Dame objetos. Yo acepto objetos. Usar objetos. Mierda. Sí, hemos llegado bien. Big, tú sabrás lo que estás haciendo porque yo es evidente que no. Hace un rato que no estoy prestando atención a la partida, nada de nada. El reflejo ha vuelto para dominar el mundo. A lo mejor por la izquierda es mejor que hay turbos. Los objetos no los aprovecho nunca. Salvo este. Este sí lo voy a usar. Coño, tengo el super turbo otra vez. Esto es el final casi. ¡Ah! ¡Quita! ¡Ey! Creo que mis compañeros han quedado bien. ¡Buen trabajo, equipo! Todo ha sido gracias al trabajo en equipo. No a... De repente esto va al azar. Fácil y sencillo. Ahora se me está dando bien, no como antes. Definitivamente no como antes. Oh, es que no está Tails. Much better than I expected. I can see that I'll need to come up with a few more bumps in the road to sufficiently test your skills. You're
roads seem pretty bumpy already. If we're not careful, somebody's gonna get hurt. Yes, yes, exactly. Bring it on, I'm loving this. Anda, que he hecho cosas. Buen trabajo, equipo. Más cosas de anillos que ya hablaré luego si eso. Otro gran premio. Hagámoslo. Como Chao es bueno en todo. Tiene un poco menos de conducción que Tails, pero tiene más velocidad y más... Un poco menos de aceleración, pero vamos. En contra de mi voluntad. Sí, ¿de qué universo vienes? ¿De qué línea temporal? O sea, que sí que es otra dimensión. Vale, por lo menos hay consenso. I feel confident that I can handle a mischievous old Tanuki. Don't underestimate him. There's more going on here than we can see. Ya, por lo menos supuestamente Blaze va a ser de otra dimensión y ya está, no del futuro, como en el Sonic 06 del que no hablamos. Sí. Pero yo que sé que por lo menos le busquen un sentido a meter a Blaze en los juegos, macho, que no se aclaran. El universo de Sonic es confuso y misterioso. You do much driving, princess? Or do you have a chauffeur? Are you mocking me, Amy? I will have you know, driving is one of my many skills. I hope so, because I hate to make you look bad out there. Let's go see who ends up looking bad. Vale. Big la ha empezado a dar al lo de arrancar super al principio. Mejor es distinto según el personaje, lo dudo. Mola que te ponen la imagen del Chao para que te creas que es un Chao, pero no somos Chao. Estúpido como Chao. Ojalá te murieras. El peor personaje del mundo, macho, y lo meten en lugar de otros. Porque han metido algunos personajes. O sea, es que han metido a Mochao antes que meter a Mighty, Rey, Espio. Charmy no importa que no lo hayan metido. Yo que sé, y más gente, seguro. ¿Por qué Mochao? Los Chao vale, pero ¿por qué Mochao? No hace falta que hable el personaje. Que haga canturreos raros y ya está. Algún personaje ya se rayó. Es que también, como los juegos anteriores eran Sonic y All-Star, podían meter otra gente. Aquí han metido todo de Sonic, pero Mochao de verdad. Y son poquillos personajes aún así. ¡Era un atajo! ¡Lo he hecho a posta! Quita, no... No cuestiones este mapa, es chungueras. Esto sí me lo voy a quedar. Esta música también es de algo. Mierda. Creo que puede ser del Sonic de este de la Wii. Como quieras que se llame. Colors, ese. Ah, no puedo pensar y conducir a la vez, no me sale. Anda, coño, cuando haces el turbo con los Chao suena la música de las carreras de Chao. Del Sonic Adventure 2, creo que no es la del 1.
A ver, no te salgas de la pista esta vez, que la última vez funcionó, pero... mejor que no. ¿Sabes lo que se me olvida hacer? Lo de los miniturbos en los derrapes. No lo estoy haciendo una santa vez. Luego por eso no voy bien. Oye, no vale hacer chetos, que yo esperaba tenerlo para la tercera vuelta, pero parece que no va a ser el caso. Para nada. El pájaro se ha esclavado. ¿De dónde ha salido todo esto? ¿Era un ataque de Sonic? Quita a Sonic, Dios, voy a quedar como el culo. No, tercero, tal vez. Pero no. Creo que Blaze estaba en su casa. Ay, Dios, que además es Grand Prix. ¡Ah, no, Silver! Blaze ha perdido. Bueno, esto se puede remontar. Big Game, ¿qué hacéis ahí abajo? Que no me había fijado, estúpido mecánica de equipos. No hemos hecho ni el huevo, señores. Fracaso absoluto. Y la culpa es de Amy. No, es de Omochao, da igual, aunque lo maneje yo. Los Chao podían manejar robots en Sonic Adventure 2. ¿Por qué aquí no? Anda, hay modo espejo. Si no me es el mapa normal. No sé cómo salir con Turbo, Vector. Eres de los míos. Tails creo que ha muerto. Me parece que se podía jugar en modo individual luego, ¿eh? Porque lo de la mecánica de equipos... sí, pero no sé yo, ¿eh? Porque es como así, para que la gente colabore ya. Creo que vas a conseguir que cuando juegues con extraños la gente flamee muchísimo. ¿Por qué mi compañero se ha tirado al barranco? Creo que va a ser más que para que la gente se cabree que para otra cosa. Yo sugiero la posibilidad. Que aquí somos muy... vaya, por... ya me dirás por qué mi compañero quiere chocarse contra el muro. Para una vez que sigo la cosa esta. La culpa la tiene la sociedad. Es que hay un atajo por la derecha, porque he visto gente como tirarse para allá abajo. Que me voy. Random, todo random. Mega cheto turbo. Es la del 2, es la del 2 seguro. Para papá, para papá. Que no la he oído veces, apenas. La canción esa. Vale, no funciona. Los turbos es que parece que te da un poquito turbo. A lo mejor me debería pillar un personaje de turbo. Tengo que buscar algún personaje que tenga el turbo más subido o meter modificaciones para mejorar el turbo. Porque a mí me gusta mucho demasiado hacer mini turbos y dependo mucho de ello. Cuando hago un mini turbo y no noto la diferencia de velocidad, no me gusta esa sensación. ¿Ves? O sea, Sonic sigue a la misma distancia, yo utilizo un turbo. Pero vale. Dame objetos, todo para mí. ¿Qué es arriba? ¿Qué es abajo? Ah. Nah, otra tercera posición. Si no peor.
Esto no está funcionando, equipo, aunque esta de Big ha quedado detrás mío, justo. Ok, vale, vale, estamos juntos. Podía ser peor. Podía ser bastante peor, el resto están más abajo. Puede que hayamos remontado un poquillo. Seguimos últimos. Pero orgullosos. Pero muy honrados. La culpa es de Temo, chao. ¡Ando! ¡Un mapa de Bingo Party! No sé salir con Turbo, aún así salgo más rápido que Big, que sí que he salido con Turbo. Me encanta que el tutorial me siga explicando que tengo que derrapar. ¿En cuál carrera vamos ya? ¿El 2? ¿5? ¿Dónde estamos? ¿En la vigésima carrera? No sé qué hace el fantasma, pero yo lo uso. Será defensivo, me dará invulnerabilidad, digo yo. Un momento, esta partida ya estaba. O muy parecida. Esta partida no estaba ya en el transforme, pero creo que le han metido más decoración. Vaya. Ay, ahora no estoy seguro. Me gusta cobrar. Vamos a ir por el azul antes, que les entusiasmáis por el azul. A mis compañeros. Pues hagámoslo. Yo no lo cuestiono. ¡Coño, láser! El láser está cheto. Esta música no era la habilidad definitiva del tío del Jesser Radio en el primer juego. ¿Había definitivas en el primer juego? Creo que sí, ¿no? La leoparda. ¿Qué vuelta estamos en la tercera, eh? Creo que no vamos a salir del agujero, señores. Necesito la cheto habilidad otra vez, juego. Au. ¡Esta cheto habilidad! Aún así vamos a quedar fatal. Pero fatal. Esta está perdida ya, este torneo está perdido. Tenemos que quedar primero, segundo y tercero, yo creo, para ganar. Dios, nos la vamos a pegar. Espero que los rivales fueran Sonic y Tails, pero no lo creo. No, no lo era. La hemos liado parda. Esto solamente ciega a la gente. Yo juraría que no podía pasar el objeto del compañero también. Bueno, es un mapa sencillo para terminar. ¿Cómo se sale con Turbo? ¡Ah! ¡Hay que machacarlo! Creo que hay que darle al botón muchas veces. O a lo mejor depende del tipo de coche. Eso es malo.
No me gusta esta. Cabrones. Esta parte del nivel. Tengo que meterme por los bordecicos. Vamos ganando, no gracias a mí. Espera, voy quinto. Mejor de lo que esperaba. Gracias, Big. Eres un colega. Vamos a investigar zonas nuevas que no estoy visitando. No hay nada. Si le pego a los rivales, ganamos más cosa de ganar. ¿Veis qué bien le pego? ¡Ey! Golpe de efecto. Ya me lo había comido. Vamos por aquí. Que le den. Había una caja azul al final. Podría ser esta la última vuelta, pero no lo es. Rápido, utilizar el poder de la amistad. Amy, ¿por qué te vas a chocar contra la pared? Si me lo puedes explicar, que no me ha quedado del todo claro. Me voy por aquí. Paso de comerme las sierras otra vez. ¿Quién va adelante? Tú tienes que morir. Puta sierra. Mereció la pena. Como las clavo, señora. No lo puedo creer. ¡No! ¿De dónde sale ese Víctor? Estaba ganado. Pero vamos, aún así mis compañeros no lo habrían hecho bien. Esto es un complot. Vamos a ganar a Sonic y a Tails, pero ya. Estaba a poner hasta la cámara a mirar para atrás, pero nada, segundos. Esto está mañado. Pues espero que me den alguna medalla, porque a lo mejor paso de repetirlo, o mierda. Lo peor es que tengo estrellas suficientes como para pasar al siguiente mundo. Pero hay que pasar por aquí obligado. Sí. Garaje. Vamos a golismear. Me dejan cambiar a todo el mundo, macho. Zabok también. ¿A quién le importa Zabok? Que levante la mano. Que no podían haber metido otro personaje. Vamos, digo yo. Pues. Eggman por lo menos sigue siendo Eggman, sigue siendo Mike Pollock. ¿Cómo desbloqueo estas cosas? ¿Cómo se compran? Tengo créditos, míralos ahí arriba. Hay que desbloquearlos con los personajes Sonic. Te he utilizado, ¿tendrás piezas? Ok, estéticas por lo menos. Bocinas he desbloqueado, eso sí. ¿Cómo la oigo? Esta es la bocina de Big the Cat.
hemos tocado la bocina. Esto es el sonido que hacía algún objeto de jefe, algún ataque de algún jefe en algún Sonic antiguo, seguro. O algo parecido. Un tren. Knuckles es un tren. Ya me dirás por qué. ¿Qué mierda de bocinas son estas? Perdona, ¿estoy dando la vuelta? La de Vector mola. Zabo, que eres aburrido hasta en la bocina. Y muchas bloqueadas. ¿Cómo compro? ¿Cómo adquiero estas cosas? Yo quiero adquirir... Ah, vale, por lo menos estos sí que los puedo cambiar. Ah, pero solo puedo elegir entre cuatro. Pero luego aquí puedo elegir la textura de la pintura. ¿Por qué puedo elegir cosas tan específicas, pero luego cosas así más gordas, no? Pues ahora va a ser blanco. Espérate, ¿te voy a confirmar? Sí, metálica, ¿por qué no? Y rojo. Y azul. Y negro. Metálico. Ah, ¿y brillos? Ah, mira, puedes elegir un kit de pintura. Puedo no guardar. Creo que darle a la B guarda los cambios. ¿Qué interfaz es esta? Ponme el color normal ya luego, si eso... Oh, hay de partidas. Creo que guardar el kit de pintura que he puesto antes. Vamos a no liarla. Y poner los colores normales. Para no liarme yo luego. Luego ya con customizar online. Vamos a meternos en online. Y ya está. ¿Esto? ¡Que son cajas! Pues sale. Espero que te den cajas por jugar online, que digo yo que sí. ¿También te dan bonificaciones de este estilo? Blindaje de asalto. Ah, espérate, esto son modificaciones para Rush, ¿vale? Hipermotor para Sonic, suena bien. Estoy gastando cada vez que lo hago, Nada. Una decoración, por fin. Esta canción es un remix de Can You Feel the Sunshine, sí, de Sonic R. Hay muchos remixes. Esto... Hombre, te iba a decir que está cheto, pero en realidad no. Empezar con un objeto, pues bueno. Tres cubos puede que sí que sea una guardada. Cuando vas en primera posición que te salga eso. Ruedas, que no me importa. Bien. Esto sí está cheto. Derrapar que te recargue el turbo antes, eso está cheto. Hipermotor legendario. Deja de darme cosas para Sonic nada más. ¿Es que estas cajas son consumibles? Creo que estas cajas deben ser consumibles. Más motores para Sonic. Venga, no hay otra cosa. Temas. Más polleces. ¿No se pueden abrir todas de una? Spamear el botón, no.
tema de Hydro City, esos colores están chulos. Lo que quieras es que haga eso. Todavía no sé lo que hace este bicho. Cambios de diseño. Lo importante es que cambien el aspecto a las cosas. Así que probaré luego las mejoras para ver lo que... Eso no cambia demasiado. El tema de Green Hill, no. Gracias, ya hemos tenido bastantes Green Hills. Nada más que me dan ruedas para los Chao. Y motores para Sony. Mira, unas ruedas para Tails, algo distinto. Más ruedas para los Chao, venga. Coño, esto cambia bastante el aspecto. Vale, algo para Knuckles, que también le hacía falta. Y capos para Amy. Pero era el dorado. ¡Ey! Hombre, un alerón para Sonic. A lo mejor puedo hasta customizarlo. Magnífico. Pues no sé si me gusta mucho que haya que gastar créditos. Créditos. Son los créditos del juego, menos mal, digo. ¿Se pueden comprar créditos de estos? La hemos liado. No, gracias a Dios parece que no. Vamos a ponerle a Sonic un mamarracho. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres un megamotor o un hipermotor? O un hipermotor pero legendario, que literalmente es exactamente igual pero en dorado y es más hortera. Más hortera es más mejor. De toda la vida. Y esto de aquí, no me estoy fijando en las estadísticas que está alterando, me da igual. Pero ruedas no tenemos. ¿Te han robado las ruedas los demás? Bien, tenemos una monstruosidad. Vamos a ponerle de colorecicos. Que para eso es que es otro menú, inexplicablemente. Ajá. Kit de pinturas de... ¿Dónde está Hydro City? Ese lo he desbloqueado, ¿eh? Stardew Speedway puede quedar chulo. ¿Por qué Hydro City y Mirage Saloon están aquí arriba en lugar de abajo? Va por orden de desbloqueo. ¿Por qué no va por el orden normal de los personajes y al final las partidas? ¡Ea! Me encanta. Mejor todavía. Es magnífico. Predeterminados. ¡No! ¡No! Vuelve a como estaba antes. Quiero los brillos metálicos. Yo no pegaba ni con cola. ¿Puedo volver? No, y solo me deja salir. La única opción es guardar cambios. No puedo salir sin guardar cambios. ¿Por qué no puedo salir sin guardar cambios? Me gustaba como estaba antes. Espera, creo que puedo arreglarlo. ¿Dónde está Sonic? Predeterminaos. Estos colores no están mal. Bien. Ahora... Alt F4, sí, es una opción. Hydro City. Magnífico. Es lo más hortera que he visto en mucho tiempo. Guardar cambios. Pero pensaba, quiero guardarlo en predeterminados. ¿Cómo guardo esto en predeterminados? Ah, si lo altero desde aquí. Vale, no, ya me da igual. Míralo, oye. Parece una postal. Creo que aún le puedo añadir más cosas. Espera. Calcomanías. Tenía calcomanías. Tengo una calcomanía. Fantástico. Pero maravilloso. El color es doloroso, sí, lo sé. Pero míralo ahí. Mira el oro. Bocinas. Espérate, ¿quién tiene la cucaracha? ¿Esto me vale? Nos falta eso, que suene la cucaracha en la bocina.
El de Big, el de Vector está chulo, pero no se lo merece. Ya desbloquearemos más. Ya está. Ahora sí. Podemos ir con Sonic como un mamarracho. A jugar online, ya estamos preparados. Aunque quería manejar a otros personajes, pero da igual. Espérate, deja un momento. Blaze, ¿qué mejoras tenía tuyas? La monstruosidad esta, que me da más turbo, yo quiero turbo. Solo que esa turbo es bueno. Y nada más, ¿eh? Pero bueno. Por customizarte un poco. Los colores no me convencen, la forma del coche tampoco mucho, pero eso sí que no se va a poder cambiar. Jugar en línea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Se puede crear salas personalizadas, pero no sé si habrá gente con el juego ahora mismo mirando. Busquemos gente al azar. Carrera por equipos o normal. A jugar en solitario lo han tenido que llamar normal. Vamos a jugar una normal. No competitiva porque todavía no sé manejarme bien. Creo que el competitivo ya me dirás tú la importancia que tendrá el juego este, pero bueno. Luego voy a jugar con equipos, a ver cómo a ver si la gente te rajea. ¿Se puede usar un micrófono? Porque estoy puesto como Blaze, porque es la última que he customizado. No he jugado esta bota. Solo estamos dos. Estoy preparado, solo estamos dos. Carrera rayo, amo de la pista, espera. Carrera cohete, ¿qué significa todo esto? Lo descubriremos, pero me voy a coger a Sonic con la mamarrachada esa que acabo de customizar, por supuesto. Y la gente tiene ya un icono como de experiencia, digo yo. Verde. El pequeño ayudante de Santa Claus este. Uno contra uno. No, se ha unido Kit. El map making... A lo mejor es que no hay mucha gente jugando sin equipos. Ahora me voy a meter en equipo, a ver. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues esto es un experimento a ver cómo va el online y todo el rollo. Y sobre todo que es carrera normal. Vale, Spinball Hobby, carrera normal, normal. Vale. ¿Y lo del competitivo? ¿De verdad hacía falta? ¿Tan en serio se va a tomar la gente el juego este? Bueno, puede que sí. Mira... ¿Cómo cambio de personaje? ¿No me ha dejado elegir? ¿También hay NPCs? No se sabe con turbo. Tiene la misma personalización exactamente igual que yo. El Little Helper este, macho. Le ha salido la misma pieza. Pero no puedes ponerle traje... Molaría también poderle poner traje al personaje, guacho. O algo. ¿Para qué coger objetos? Esto es como en todos los juegos de coches, no sé coger objetos. Au. Quita aquí. Este mapa no me lo sé. Penúltimo. Cuando te sale el aguilucho te tendrían que mostrar a quién le vas a pegar y tal, yo qué sé. Y los anillos no sé si solamente sirven para conseguir puntos o te dan velocidad como en otros juegos. No me lo han super mega explicado, la verdad. Quita el fuego, es malo. He perdido 70 y pico anillos. Wow.
Estamos todos juntos, oye. En amor y compañía. Bien, bien. Ahí voy a llegar lejos. Pero macho, no hay una velocidad más elevada. Siento como que el coche va lento. No sé lo que hace esto. Lanzar. ¿Cómo me las apaño para ir siempre penúltimo? ¡Ey! Me entero de todo. Lo pondré por aquí, por si tendré excusas para echarle la culpa a alguien. Y no solamente a que me roben los objetos delante de mi cara, estúpido Zabok. ¿A quién quiere a Zabok? Nadie quería a Zabok. ¿Alguien se cogerá en online a Zabok? Me podría coger en online a Zabok solo por ser diferente. Porque, vamos, no creo que la exigencia de del público de que pongan a Zabok hubiera sido muy grande. Creo que hago una especie de ataque cuando termino el derrape. ¿Posible? Sale una onda expansiva, no sé. Fuego a todo, fuego. Una vez que te libras del festival de objetos, mira, parece que se puede hasta conducir. Más fuego. Fuego a todo. No. El poder de la música. Como gane esta, me voy a retirar invicto del modo simple, a lo mejor. Y me meteré a flamear a gente desconocida. ¡No! ¡La bola! ¡La bola! Eso es un poco mapa del Waluigi, del Mario Kart DS. El mejor Mario Kart. Este ataque creo que es el de las piedras, está muy cheto. ¡No! ¡Amy, te maldigo! Aléjate de mí, que esto se está terminando. O eso pensaba. ¡Qué bien esquivo objetos! Oye, ¿por qué no se termina esto? Vale. No aparece nadie de la espesura para quitarme el... ¡Ah, un contador! ¡Dos minutacos dejan! ¿No puedo mirar a otra gente? ¿Qué jugabilidad tiene? Buena pregunta. Cuando lo descubra te lo diré. Yuhu, tiempo en primera posición. Big velocidad media. Votar a Big. ¿Qué es una CPU? ¿Puedo cambiar mi voto? No puedo cambiar mi voto. Una vez que lo votas, te comprometes. I am only doing what is right. Calla. Se has quedado, no sé exactamente en qué posición. Pero se puede repetir personajes que no lo sabía. Multiplicador por dificultad. ¿Qué dificultad? Si estoy contra CPUs y... Bueno, la CPU está en la dificultad y dos personas. Me retiro invicto del modo online en un jugador. Vamos a meternos en equipos random. ¿Y cómo cambio de personaje exactamente? Que no vi la opción. ¡Yuhu! A chupar la tos. Huye, huye de aquí. Que no se note que ha sido potra. ¿No puedo salir? Gracias. Y seleccionar personaje. Eso tiene sentido, vale. Estoy saliendo. Sí, estoy saliendo. ¡Con gente! Pregunta sería, ¿alguien juega con Havok? Yo no. ¿Zabok? ¿Havok? ¿Qué más da? Imagino que con más jugadores humanos hubiera sido más complicado, pero da igual. Mira la gente con medallitas de colores e historias raras. Y hay 3 Sonic, 4 Sonic, 5 Sonic. Espérate, yo también quiero ser popular. Uf, las pantallas tardan mucho en cargar. ¿Tenéis miedo?
de mi coche, deberíais votar partida. Esta no la he jugado. Sentir el miedo de las personalizaciones. Sobre todo tu Spartacus. Te la tengo jura y no te conozco, que lo sepas. Oye, nada más que erizos. Todo Sonic un... Puede ser que la gente no sepa cambiar de personaje. También es una posibilidad. El botón, no sé, yo tampoco me lo vi la primera vez. Un Shadow y un Silver. Estamos en Sonic 2006, pero con más Sonics. Soy el único que ha votado. Yo decido. Carrera rayo por equipos. ¿Qué coño es una carrera rayo? La gente se sale. ¡Ay, Dios! Que no le daba preparado. La gente me ha seguido el rollo y ha votado la partida esta rara. ¿Qué es una carrera rayo? ¿Y turbo? ¿Vampiro? Esto supongo que será objetos de turbos, que solo salen turbos, rayos, que solo salen rayos. Pero vampiro, ¿no había un objeto que sea vampiro o sí? Ah, mira, Skyrim no la he jugado. Y sale en la intro ahí como que esto es importante, esta partida. Este voto sí lo puedo cambiar, ¿no? No quiero descubrir qué es la carrera de rayo ahora mismo. ¡No! ¡Hemos perdido un Sonic! Ahora somos menos Sonic y también a Shadow. Shadow se ha pirado. Tenemos que ser más Sonics. Pero no, más horteras que yo ninguno. ¿Y estas medallitas? Supongo que será por... Si el juego ha salido hace una hora, ¿cómo pueden tener la gente medallas e historias raras? Tío, ya. Supongo que serán fáciles de conseguir o... Yo qué sé, habrán pagado Visa pasta para que se las den. Ante la duda, pay to win. Esta no es la partida que hemos votado. Esta no es la partida que hemos votado, ¿verdad? ¡Ay, Dios, que tengo equipo, es verdad! Uno es inteligencia artificial para empezar. Mirar qué hortera que soy. ¡Mirarlo! Si se llega a ir el de mi equipo no me hubiera extrañado. No se sale con turbo. Ni se abre nunca. ¡Poder hortera, quita! Me pone muy incómodo tu coche, ya lo sé, estoy jugando al despiste con los enemigos. Lo importante es que le imponga a los rivales. Espero que el lag no sea un inconveniente grande con lo de tener que meterte por el turbo de tus aliados y eso. No eres Sonic, no puedes ir en primera posición, me da igual que seas compañera mía. A por ella. Somos el único equipo... Bueno, no, hay equipos con variedad también. No son todos Sonic. Tiene que haber tocado un equipo todo de Sonics. La he liado parda. Au. Me han pegado muy fuerte. No vamos mal, dentro de lo que cabe. A veces me derrapa para el lado que no es, macho. Y no es el único juego que me pasa. Así que definitivamente el problema es de todos los juegos, no mío. Podría haber usado ese objeto que tengo el rival delante. Maldito Sonic, no hortera. Vuelve aquí. Morirás. Ahí solo puedo hacer un... Una cosa, no dos. Joder, cuánto pincho. Llevo teniendo... El ataque especial no sé cuánto tiempo. Pero lo voy a usar que parezca que no se nota. La voz de Rush también se la cambiaron, pero es que también se la habían cambiado ya en el anterior. ¡Huye de la música! La música es mala. Lo malo de, claro, de seguir a la gente, a los compañeros, es que no te llevas objeto.
con la tontería. Uff. Eso, siente el poder de la música, cabrón. Hacen falta más Sonic en las primeras posiciones. Oh, mierda. Mis compañeros van detrás mío y voy quinto. Eso no es buena cosa. Joder, quiero G2. Mira que respawnean rápido, pero consigo no cogerlos. Coger objetos, gente, coger objetos. Que cojáis objetos. Esos tres son los rivales y van justo delante. ¡Nyeh! Ya está liada. Menudo final. ¡Yuju! Ahora me lo dan. Como el culo, la culpa es de Omochao. Es que me ponen con Omochao. Mola más jugar solo. Toma anillos, pero la culpa es tuya que perdamos. Pero de Omochao más. Mola que la mitad de la gente que hay en la de las votaciones del final son CPUs. I really appreciate this. Mira qué horterada. El juego está mal hecho. Esto es una mierda. Necesitaría ser más hortera para ganar. Uf, como el culo. Pero han quedado los verdes, por suerte. Pues no hemos quedado con tanta diferencia a los azules, pero aún así. Penúltimos. Y todo por culpa de Omochao. Creo que se juega con dos CPUs, normal que gane. Esta no, este es el que ya he visto. Amo de la pista por equipos, no sé qué significa eso, votar. ¿No puedo votar? Estoy en la cuenta atrás ya, ¿en la cuenta atrás de qué? ¿Y yo cuándo he aceptado? No puedo ni aceptar, ni desaceptar, ni se ha ido la mitad de la gente. ¿Qué está pasando? Clarísimo. No he tenido tiempo a votar. Es que a lo mejor podría haberme saltado la pantalla de resultados y haber ido a otra cosa. Y entonces haber votado, porque no he tenido tiempo. ¡Zabok! Es una CPU. Nadie se coge a Zabok. Me niego a creerlo. Deja de ponerme con Omochao, así no puedo ganar. Este coche necesita aliados de calidad. Mira el diseño del coche. No me pide un Omochao de aliado. ¿Alguien sabe cómo le sale con Turbo en este juego? Voy a tener que buscarlo en Google luego. Porque ni la más mínima de las ideas. Ups, spameé el botón. Pero claro, como salió son CPUs, tampoco se van a ofender. La jugabilidad no está mal, pero, macho, este mapa sí que es del primer Sonic All Star, como se llame. Que me suena un montón. Lo veo todo. No voy a mentir. Me parece que voy a jugar más al Sonic Roblox 2 Car que a este. Y ya está. Dios, ese tío se ha tirado muy fuerte. Voy primero, primera noticia que tengo.
El fantasma hace que atraviese los anillos también. No me convence entonces el fantasma. El Sonic Robo Blast 2 tiene muchas cosas. El Sonic Robo Blast 2 tiene hipermisterios a Benic 1-2-3-3-1-1. Ya, pero es que aparte... Au. También tiene más cosas. Más personajes para empezar, más partidas también. La jugabilidad me gusta más, honestamente. A lo mejor lo juego este en algún momento, pero... No sé, es tan distinto... ¿Alguien quiere coger mi estúpido objeto que no quiero? Y lo de las mecánicas de equipo es que es tan distinto, ya digo. Podía haber mirado, pero también podría coger, comerme el cubo y ya está. Que me cuesta acostumbrarme y no sé si realmente me llegaré a acostumbrar. Oye, el Crash Team Racing está dentro de un mes, o sea que ante la duda... Siempre nos quedará eso. Y a ese juego sí que lo voy a echar. Lo que pasa es que voy a tener que poner la Play 4. Aposta. Que la tengo guardada. Dame objetos, chao. Quiero ganar, cueste lo que cueste. A costa de mis compañeros. Esos cubos al final van a ser una putada. Y no poder mirar a mis compañeros lo que hacen cuando ya llega a la meta. Hay 2 minutos de tiempo al final. Es mucho tiempo. ¿Me puedo votar a mí mismo? Hagamos la de Overwatch. Hablando de Overwatch, ha salido el evento de Overwatch. También hoy. Tienen que pasar todas las cosas el mismo día. Ay Dios, pero Overwatch no puedo hacer live stream bien, se me peta vilmente. A lo mejor es por modo ventana también, en lugar del modo pantalla completa, igual que con este juego. ¡Yuju! Me lo he ganado, he convencido que alguien me vote. Aparte de yo a mí mismo, como un capullo. NPCs, sois la mierda. Las cosas como son. Claro, que solamente había 3 personas y hemos quedado los 3 primeros. Porque los NPCs en general son la mierda. Pero los NPCs del verde son mejores NPCs que mis NPCs. Mis NPCs son lo peor. Sin contar el equipo de todo NPCs. Pero la victoria moral es mía por el diseño, cabrones. He quedado empate de tercera a segunda posición por los NPCs. Magnífico. Ah, mira, me ponen segundo para ver que da mejor posición individual, gracias a Dios. Espero que sea ese el orden que siguen. Pero a lo mejor me gustaría ver qué trajes y qué mierdas han metido fuera de aquí. Está esto abandonadísimo. A lo mejor está la gente jugando en competitivo. No lo sé, ya veremos. Pero a lo mejor como un primer vistazo está bien. Las aventuras del equipo en equipo... Es que tiene que ser en equipo, macho. Las seguiré haciendo eventualmente. Mañana a lo mejor hago otro live stream de esto. O a lo mejor hago Overwatch. Pero es que Overwatch a lo mejor se peta. Vamos a probar Overwatch a ver qué pasa. Con el evento. Y cortamos hoy aquí esto. Y luego mañana si eso hacemos más de esto. O de algo. Pero... Es que no me apetece ahora mismo una exageración. Seguir con los cochecitos. Sobre todo por tener que hacer el gran premio otra vez y que me la pueden liar. Es que es un poco de más aleatoriedad, me parece a mí. Esperar, no, para terminar lo que sí que podemos hacer es... tirar la ruleta. Al fin y al cabo no van de esto los juegos modernos. Ruedas sónicas. No sé lo que hace, da igual. No te podrán dar repetidos, ¿verdad? Digo yo. Motor eónico. Cosa rara. ¿Y las mejoras? ¿Cómo las utilizo? No he visto cómo utilizarlas. ¿Se utilizarán solo en competitivo a lo mejor? No tiene sentido. Ruedas monstruosas. Magnífico. Me encanta. Pero mi coche ya lo tengo... No, espera. Me falta ponerle ruedas.
Creo que las ruedas monstruosas añadirán al diseño que hemos creado. Me baja conducción. ¿Quién necesita conducir? Sí que me han dado más ruedas de las que pensaba. Estas que son doradas, es que simplemente son recolores en dorado. Creo que son... Solo hay tres piezas de customización. Y las otras son en dorado. Uf. No son tantas customizaciones como esperaba. O sea que estas son todas las ruedas que existen, ¿eh? Pues las monstruo, evidentemente, vamos, la cosa estaba clara, ¿no? Para que sea más hortera todavía. Magnífico, me siento orgulloso del diseño de ese coche. Vámonos, pero hay menos diseños de los que esperaba. Ups. Por lo menos los pegatinas y eso, pero... mañana continuaremos con esto, pero por hoy creo que está bien. Sobre todo por los problemas técnicos que hemos tenido al principio, se me quitan las ganas. Y tener que repetir el torneo ese... Bueno, lo dejamos por hoy. Adiós. Adiós.